Muchas bendiciones, te saludo a tu amigo el profeta José Amado Morteo y la profeta Kindrick de Morteo. Bienvenidos a este vlog número 2 y hoy queremos desatarte la palabra direccional para este mes de julio. Mientras estaba orando con mi esposa, el Espíritu Santo vino sobre nosotros de una manera muy especial y nos habló que julio es un mes profético tan extraordinario porque julio es el mes de oraciones contestadas. ¿Qué significa esto? Muchos de ustedes que me están viendo, al igual que nosotros, tenemos oraciones que hemos puesto delante de la presencia de Dios y esas oraciones todavía no tienen una respuesta, no tienen una manifestación. Pero el Espíritu Santo me habló que en este mes de julio hay un portal abierto en el mundo espiritual a donde todo lo que tú le pidas al Padre creyendo lo vas a recibir. En una ocasión Jesús hablando con sus discípulos en el Evangelio según San Mateo capítulo 21 versículo 20 dice: todo lo que le pidieres al Padre creyendo en oración lo vas a recibir. Muchas de las peticiones que tú tienes delante de Dios por años, por meses, muchas de ellas, quizás no todas, pero la gran mayoría o muchas o alguna petición en específico, Dios la va a activar y la va a desatar en este mes de julio. Así que este vlog trata acerca de lo que es el poder de la oración, los beneficios de la oración, los obstáculos de la oración, y te vamos a estar impartiendo. ¿Por qué? Porque este es un mes a donde el Espíritu Santo quiere que tú te acerques a Él para que Él puedas escuchar el propósito y el diseño que tiene para con tu vida. Sí, y algo que es muy importante destacar y que nosotros mismos hemos estado hablando y mutuamente nos nutrimos siempre de las cosas que el Señor nos está ministrando, es que en este mes el Señor quiere responder oraciones. Y muchas veces nos encontramos que muchos hijos e hijas de Dios no tienen un estilo de vida de oración y no tienen un estilo de vida también de ver a Dios respondiendo, obrando en su vida. Entonces caen en un ciclo en donde su vida en Cristo se vuelve rutinaria, religiosa, sin ver el poder sobrenatural de Dios manifestarse en su vida por medio de respuestas, por medio de rompimientos en sus oraciones. Y esto causa mucha frustración en el pueblo de Dios. Y una de las cosas que el Señor me ponía, y es que la razón por la cual no recibimos respuesta a nuestras oraciones es por una razón simple y sencilla, es que no estás orando. Entonces, mucha gente dice, pero no he recibido respuesta a mi oración, pero la pregunta es, ¿cuántas veces esa oración tú la trajiste y se la presentaste al Señor? ¿Cuántas veces tú fuiste específico en lo que has estado creyendo? Persistente, porque puede pasar el tiempo, pueden pasar meses, pueden pasar años, pero lo importante es que esa petición siga delante del trono de la gracia de Dios. Tú cada día se la presentes al Señor hasta que tú veas una respuesta contundente a eso. Dice la palabra de Dios que dice que el Señor anhela responder nuestra oración, lo que está conforme a su voluntad, para que nuestro gozo sea cumplido. Entonces a Dios le gusta vernos en gozo, le gusta vernos respondernos nuestras oraciones, y este mes específicamente es un mes en donde el Señor está trayendo trayendo todo completo, trayendo toda una madurez en tu vida, esa oración a una madurez para la respuesta. Te ha preparado a ti por muchos meses para sostener la respuesta a lo que tú has estado creyendo y esperando. Así que quédate con nosotros porque vas a aprender cosas fundamentales para que en este mes, si has estado desconectado del Señor, tú vuelvas a conectarte, y para que aquellos que han estado conectados, persistiendo, amén, creyendo, reciban respuesta a lo que han estado creyendo y esperando. Así que no te desconectes en este vlog número 2, el poder de la oración.
Una de las cosas que el Espíritu Santo nos ha enseñado a través de su palabra es que lo profético juega un papel muy importante para poder discernir los tiempos en los que estamos viviendo. Mucha gente dirá, profeta, pero ¿cómo tú sabes que este mes de julio es un mes de oración, es un mes de intercesión profética? La Biblia dice en el libro de Crónicas que los hijos de Isaacar eran hijos extraordinarios y ellos tenían tres características. Número uno, la Biblia dice que eran entendidos en los tiempos. ¿Qué significa esto? Que interpretaban los tiempos de Dios, interpretaban las sazones, interpretaban los tiempos del cielo, interpretaban lo que Dios estaba hablando en esa temporada. Por eso una de las cosas, amor, que tenemos que entender, que Dios no se ha quedado sordo, Dios no se ha quedado mudo. Nosotros, la iglesia, muchas veces nos hemos quedado sordos porque para usted poder interpretar los tiempos que estamos viviendo, necesitas estar conectado al Espíritu Santo. Y este mes 7 es un número extraordinario. Muchas veces conocemos el 7 como el número de Dios y es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El número 7 en hebreo significa plenitud. Significa terminado o cuando una cosa llega a su máximo esplendor. Por eso es que la creación fue hecha en 7 días. En 7 días llegó a su plenitud. Por eso es que una de las cosas que va a marcar este mes de julio es que muchos de ustedes van a entrar a una plenitud, quizás si eres un ministro, vas a llegar a una plenitud en tu ministerio, va a haber una contestación a tus negocios, a tu finanza, una contestación a problemas que has estado pasando. Yo estoy creyendo que viene una visitación extraordinaria en este mes profético, amor. Sí, es bien importante para entrar al tema que estamos hablando en este video de la oración. Es bien importante saber que lo que nos distingue y nos separa de cualquier otro sistema de creencia, de cualquier otra religión, si lo pudiéramos llamar de esta forma, a nosotros como hijos de Dios son dos cosas fundamentales. La primera es que hemos conocido y servimos a un Dios que está vivo, a un Dios que venció la muerte y a un Dios que somos testimonio cada uno de nosotros de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Y lo ha hecho porque es un Dios que no está muerto, sino que está vivo. Y lo segundo es tener una relación. Es un Dios que porque está vivo, nosotros podemos tener una relación con Él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nuestro Dios está vivo, dice la palabra en Salmo 115, cuando habla acerca de la idolatría, cuando ellos adoran a quien tiene ojos pero que no los ven, ellos adoran a quien tiene pies pero no camina. Pero cuando tú comienzas a establecer una relación con el Padre Celestial, una relación con su Hijo, una relación con el Espíritu Santo, tú estás estableciendo una relación con un Dios que tiene ojos y te está viendo, con un Dios que tiene oídos y te está escuchando, con un Dios que tiene manos para obrar a tu favor, que tiene manos para tocarte, para transformarte, para sanarte, con un Dios que camina contigo, que va donde quiera que tú vayas. Entonces, cuando tú comienzas a entender eso, tú vas a querer tener una relación con Él, vas a querer establecer esa relación íntima y personal con Él, diaria, continua, que crece. Entonces es bien importante establecer eso. De la oración, mi amor, podemos hablar muchas cosas, porque la verdad es que a medida que uno va creciendo en el Señor, uno va aprendiendo muchas cosas y el Señor te va revelando muchas otras. Pero es bien importante comenzar a establecer eso. ¿Qué es la oración? La oración es sencillamente comenzar a tener una relación con tu Padre, comenzar a tener una relación con el Espíritu Santo, que es tu mejor amigo, que es tu ayudador, que es el que te consuela, que es el que te enseña y te revela todas las cosas. Entonces, lo más importante que nosotros queremos ministrarte a ti por medio de este video es que usted comience a tener en este mes una relación con el Señor, que usted comience a tener esa vida de oración fuerte. Yo siento en mi espíritu que mucha gente ha disminuido el ritmo, a lo mejor muchas veces el cansancio y muchas cosas, muchas distracciones. Y es que el enemigo siempre nos pelea nuestra vida de oración, porque el enemigo está claro en algo. Cuando Jesús vino a la tierra,
hay algo que el enemigo pudo ver en él, y es que Jesús tomaba su tiempo para tener intimidad con el Padre. Entonces, de esa relación fue el fruto del ministerio de Jesús, de todo lo que vemos que Jesús logró en la tierra. Entonces, cuando nosotros tenemos una vida de oración, le recordamos al enemigo a Jesús. Y nosotros estamos llamados a ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. Entonces, cuando el enemigo ve que tú estás teniendo un ritmo de oración, él comienza a atacar esa vida de oración. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe y ve el patrón, ve nuestro ejemplo, ve a Jesús y sabe que todo lo que Jesús conquistó, el poder, la unción, ese carácter en él, el amor, la paz, el gozo, todo fue producto de esa relación y de conocer al Padre y quién él era, por saber que era un hijo de Dios, su identidad. Entonces, cuando el enemigo comienza a ver eso en nosotros, le recuerda a Jesús y lo que él estaba haciendo. Así que no te desconectes, porque te vamos a hablar acerca de 5 beneficios de lo que es el poder de la oración. Es que comienzas a tener una relación con tu Creador. La forma de tú conocer a Dios es a través de su palabra, pero para tú comenzar a tener una relación con Él, tienes que comenzar a buscarlo a través de la oración. La oración comienza a crear relación con Dios. Todo lo que Jesús hacía, el éxito de su ministerio, como explicaba mi esposa, dependía de una fuente, y esa fuente era de su relación que Jesús tenía con su Padre Celestial. Por eso es que el ministerio de Jesús hablaba acerca del Padre. Y una de las cosas más importantes que Jesús enseñó a los discípulos es a conocer al Padre. Una de las misiones de nuestro Señor Jesús era que los discípulos descubrieran que el Padre no solamente era un Dios sobrenatural, un Dios de poder, era Jehová de los ejércitos, el Dios de los milagros, el Dios de lo sobrenatural, sino que ahora ese Dios todopoderoso, el Dios del Antiguo Testamento, también era un Padre. Por eso es que una de las cosas que usted tiene que entender, que para usted comenzar a tener una relación con Dios, una relación con tu Padre Celestial, necesitas comenzar a orar. Ahora, usted puede orar de muchas formas, usted puede orar hincado, puede estar orando acostado, parado, no importa cómo tú lo hagas, en una posición de humillación, lo importante es que tú te acerques al Padre. La Biblia dice que todo lo que le pidas al Padre creyendo lo vas a recibir. Por eso es que lo primero que usted tiene que entender, que el primer beneficio de tantos que existen a través de la oración, es que comienzas a tener una relación con Dios. Cuando tú conociste a tu pareja, o si ya usted está casado, o tienes un novio o una novia, cuando yo conocí a mi esposa, yo para poderla conocer a ella, tuvimos que comenzar a hablar, y entre más yo hablaba con ella, más la relación se comenzaba a hacer más fuerte. Cuando yo comencé a hablarle a ella, comenzamos a hablar por teléfono, comenzamos a escribir, comenzamos a desarrollar una relación. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo, con el Padre Celestial, con Jesús. Para tú comenzar a tener una relación con Él es a través de la vía de la oración. A través de la oración tú comienzas a conocer a Dios, comienzas a tener una relación con Él. Por eso es que en esta temporada es una temporada perfecta para que usted comience a tener una buena relación con el Dios Todopoderoso, porque entre más tú oras, más tú lo conoces a Él, más te ligas a Él y más Él se va a ligar a ti. Sí, es importante, porque en la oración, uno de los beneficios de la oración es que comenzamos a volvernos uno con el Padre. Entonces, a medida que mi esposo y yo, y pongo nuestro ejemplo porque la relación entre matrimonio es algo muy cercano y nos volvemos uno, es que en la medida que él y yo nos volvemos uno, comenzamos a pensar igual, a sentir igual, a ver la vida igual. Entonces, cuando tú te vuelves uno con el Padre,
tú vas a comenzar a pensar como el Padre, vas a comenzar a sentir como el Padre, vas a comenzar a ver la vida como el Padre. Entonces te vas a volver más sensible a las cosas espirituales. Vas a ver cómo el Señor comienza a revelar el potencial que hay en ti, comienza a revelar tu propósito, comienza a revelar lo que Él quiere hacer contigo, comienza a darte sueños, comienza a darte visiones. Entonces Jesús mismo tuvo que descubrir, por medio de una relación con el Padre, tuvo que descubrir su propósito, y fue por medio de una relación con el Padre. Entonces mucha gente se pregunta, pero ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi llamado? El primer llamado, dice la palabra, el primer llamamiento que el Señor nos ha hecho es a tener una relación con Cristo. Entonces, wow, ¿qué mayor privilegio que comenzar nuestra vida, nuestra fe, es en tener una relación con Él? No te desesperes por tu llamado, no te desesperes por lo que Dios quiere hacer en tu vida. Ya eso Él lo va a hacer, ya Él te llamó, ya Él te escogió. Enfócate ahora en el primer llamado que tienes, que es en tener una relación con su Hijo Jesús. Deja que en medio de esa relación Él te fortalezca. Otro beneficio de tener una relación con el Señor. Segundo beneficio es que el Señor te fortalece. Es en medio de la oración en que tú, el Señor te llena, te levanta, te fortalece. Por eso hoy en día vemos a muchos hijos de Dios desanimados. ¿Por qué? Porque en algún momento te desconectaste de la fuente de ánimo, de la fuente de la presencia de Dios, en donde tus fuerzas son renovadas en medio de la batalla, en donde el Señor renueva tu vestidura después de tanta guerra espiritual, de tantas batallas, lo que sea que tú estés experimentando. Entonces, otro beneficio de la oración, mi amor, es el gozo. Número tres, el Señor comienza a darte gozo, comienza a llenarte de paz, comienza a llenarte de seguridad, porque tu seguridad va a venir producto de una relación con tu Padre Celestial. Otro beneficio, cuarto beneficio, es que el Señor, como dije anteriormente, te comienzas a ser más sensible a lo que el Señor está haciendo, comienzas a hacerte más perceptivo a las cosas espirituales, a las cosas de Dios. El Señor comienza a depositar más hambre en ti. Hay otro beneficio, mi amor, y es que cuando tenemos una relación con Él, comenzamos a descubrir su voz, a conocer su voz, a identificarla. Entonces comenzamos a distinguir cómo Él nos habla personalmente a nosotros. Entonces es importante que tú, si quieres aprender a oír la voz de Dios, a ser activado en lo profético, a que el Señor te dé dirección, te dé instrucción, todo parte de dos fuentes: su palabra y la relación que también tú comienzas a tener con Él. Y una de los últimos beneficios de la cual queremos hablar es que la oración comienza a desatar respuestas del cielo. Y de eso se trata esta impartición profética, este vlog número 2, que habla sobre la palabra direccional, de que julio es un mes de oraciones contestadas. Por eso es que me quiero enfocar en este punto, amor, porque hay un portal abierto, hay un portal dimensional, mucho sol, hay un portal dimensional a donde el Espíritu Santo está desatando respuestas aceleradas, respuestas a tus peticiones. Y una de las cosas que vas a tener que aprender es que la oración es la conectividad entre Dios en el cielo y el hombre en la tierra. En otras palabras, la oración hace que tus respuestas sean aceleradas. Y por último, el último beneficio que te quiero compartir, de tantos que hay, es que la oración es el canal de lo sobrenatural. Una de las cosas que me llama la atención en el ministerio de Jesús, amor, es que los discípulos veían el poder en el cual operaba el Maestro. Amén. Y en una ocasión los discípulos le dicen: Jesús, ¿de dónde proviene tu poder? ¿De dónde viene esa fuente de unción para echar afuera demonios, para sanar a los enfermos? Y Jesús les dijo: mi fuente viene de la relación que tengo con mi Padre.
Los discípulos veían que Jesús siempre se apartaba a lugares oscuros para orar, para tener intimidad con el Padre, para buscar la dirección divina del cielo. Y entonces los discípulos descubren esta revelación y entonces los discípulos le dicen: Maestro, si tu fuente es el Padre, tu fuente de tu poder, la fuente de tu autoridad, de tu revelación, la fuente de lo sobrenatural es la oración, enséñanos a orar. Y ahí es que viene el famoso Padre Nuestro. Y entonces Jesús les dice: cuando vosotros oréis, oréis así: Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a vosotros tu reino y hágase tu voluntad, así como es en el cielo, sea hecho en la tierra. Por eso es que tenemos que entender que para usted poder ser efectivo, para usted poder alcanzar tu propósito, tu diseño, tienes que estar conectado al corazón del Padre Celestial. Y hay algo bien importante también, y es que muchas veces muchas personas no tienen una relación con el Padre porque no han entendido que son hijos. Entonces usted tiene que entender que usted es un hijo, usted es una hija. Entonces, cuando tú entiendes tu identidad, tú vas a querer tener una relación con el Padre y te vas a acercar a Él confiadamente, sabiendo y entendiendo tu lugar. Tu lugar es que eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Nuestra identidad no viene de una posición ministerial, de un título ministerial, no. Nosotros hacemos lo que hacemos y todo lo hacemos desde nuestra identidad como hijos de Dios primeramente. Y eso es bien importante que usted hoy lo entienda. Tú eres un hijo de Dios y eso es lo que distinguía a Jesús. Jesús vino a romper todos los esquemas. Nadie había hablado del Padre, nadie había dicho: mira, tú puedes acercarte al Padre, tú puedes tener una relación con el Padre. Entonces, cuando Jesús vino, Él vino a romper todos los esquemas y vino a establecer la identidad y vino a restaurar esa relación que se había roto con el Padre. Así que usted comience a restaurar esa relación que usted tiene con el Padre, comience a buscar al Señor. Comience si tú has a orar. Estado perseverando en oración, sigue perseverando, porque este es el mes de oraciones contestadas y creemos que en lo que antes de que se termine este año vamos a ver muchos rompimientos, vamos a ver muchos testimonios en todas las áreas: familiar, en la vida de tus hijos, en tus finanzas, en los negocios, en el ministerio, los que están en el ministerio tiempo completo, los que tienen un llamado al ministerio, los que todavía no conocen su propósito. Oramos y creemos que en este tiempo el propósito de Dios va a ser revelado a tu vida y que tú vas a entender tu lugar en Cristo Jesús y vas a entender, y la iglesia de Cristo va a entender, que lo que necesitamos hacer y para las batallas que vamos a enfrentar y lo que tenemos que hacer en los tiempos finales y para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesús es restaurar esa relación y restaurar la oración con el Señor. Amén. Así que, amor, yo quiero hacer un decreto sobre cada persona que nos está viendo en este momento, para que el Espíritu de Dios venga de una manera especial y venga una unción, un espíritu de oración, un espíritu de búsqueda por el poder del Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo decreto, Padre, de una manera sobrenatural a través de este canal de YouTube, a través de las redes sociales, profetizo sobre cada persona que me está viendo que el espíritu de revelación, el espíritu de sabiduría, el espíritu de oración, aún de intercesión profética, se activa sobre tu vida en el nombre de Jesús. Padre, hoy establezco esta palabra y declaro, Señor, que los cielos se abren sobre cada petición de uno de mis hermanos. Señor, que cada uno que comience a escribir sus peticiones en este momento, por el poder de la sangre, por el poder del Espíritu Santo, decretamos que los cielos se abren de una manera especial sobre ti y que en este mes vas a ver oraciones contestadas, aceleradas a cada petición que Dios tiene preparado para ti. Así que te bendigo y no te desconectes, porque te voy a soltar una revelación poderosa acerca de lo que es el misterio de la oración. Es importante otro tema que el Señor nos puso a hablar.
Es que muchas veces la gente se frustra porque no ve respuestas a sus oraciones, pero también hay obstáculos para que usted no reciba la respuesta a sus oraciones. Entonces, en este mes de oraciones contestadas, usted tiene que entrar a esa ola, usted tiene que entrar a ese movimiento del Espíritu, lo que el Espíritu está haciendo. Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos a la oración? Lo primero es no orar. Tan simple como eso, no orar va a producir que tú no veas respuestas a tus oraciones. Lo segundo es la falta de confianza. Dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice la palabra que todo aquel que se acerca a Dios buscándole debe creer que le haya, debe creer que Él está allí. Entonces, es bien importante que usted se acerque confiadamente al Señor. Cuando usted va a entablar una relación con una persona y usted le dice, mira, es que no confío en ti, ya esa persona de una vez se siente rechazada, se cierra su corazón. Entonces, el Padre quiere que tú confíes en Él, que tengas fe, y esa confianza únicamente viene producto de cuando tú lo conoces a Él, porque yo no puedo confiar en alguien que yo no conozco. Yo confío en mi esposo porque yo lo conozco, yo confío en un amigo porque lo conozco. Entonces, usted va a confiar en Dios y tu confianza va a aumentar y tu fe va a aumentar en la medida que tú conozcas a Dios, conozcas su palabra. Entonces, es bien importante que usted comience a examinarse y ver si en verdad usted ha creído, si usted ha tenido fe, si usted ha tenido confianza. Es bien importante que usted comience a revisar su corazón. Lo tercero es cuando hay problemas en el corazón. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando usted tiene falta de perdón, envidia, orgullo, iniquidad, pecados ocultos, todo eso va a estorbar tus oraciones, va a estorbar lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Entonces, es bien importante que usted examine su corazón. Muchas veces hay cosas que están en nuestro corazón que no las podemos ver nosotros mismos, que necesitamos que venga el Espíritu Santo y nos las revele, nos muestre, traiga esa luz y nos muestre qué hay en nuestro corazón. David decía, Señor, perdona mis iniquidades, perdona mis pecados, perdona mis transgresiones. Él lidiaba con tres niveles de áreas en nuestro corazón: el pecado, la iniquidad y la transgresión, la desobediencia a Dios. Entonces, es importante que usted examine esas tres áreas. ¿En qué áreas usted ha sido desobediente a Dios? ¿Qué cosas te ha pedido el Señor y no las has hecho? ¿En qué áreas lo has deshonrado? Es importante que usted examine. ¿Tengo falta de perdón en contra de alguien? Usted tiene que estar limpio delante del Señor, y la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar tu corazón, para transformar tu corazón. Toda iniquidad fue clavada en la cruz del Calvario, toda falta de perdón. Este es el día para que, si tú tienes falta de perdón, tú comiences a perdonar, tú comiences a soltar a las personas que te lastimaron. Si tú tienes envidia por la vida de otra persona, por lo que otra persona hace, por lo que otra persona es, este es el día para que tú entiendas que hay cosas especiales para tu vida también, que si el Señor está bendiciendo a tu hermano, está prosperando a tu hermano, también lo puede hacer contigo. No tienes que sentir envidia. Entonces, el Señor quiere limpiar tu corazón, quiere liberarte. ¿Para qué? Para que tú comiences a experimentar respuestas a tus oraciones. Lo tercero es que cuando usted maltrata a su esposa o a su esposo, la deshonra. Dice la palabra de Dios que tratar mal a tu esposa estorba tus oraciones. A lo mejor usted dice, oh, ahora entiendo. Muchas personas en la iglesia no ven respuesta a sus oraciones, pero la pregunta es, ¿cómo está tu vida en tu casa? ¿Cómo tú tratas a tu esposa en privado? ¿Cómo tú tratas a tu esposo? ¿Cómo tú lo honras? ¿Cómo tú lo amas? ¿Cómo tú lo valoras? ¿Cómo tú tratas a tu esposa como un vaso frágil? Tenemos que estar a cuentas con Dios también en esa área. Otra área y otro obstáculo a nuestras oraciones es cuando deshonramos las autoridades que Dios ha puesto. A lo mejor tú me dices, pero yo honro a Dios, pero también, ¿cómo honras a tu pastor? ¿Cómo honras a tu padre espiritual? ¿Lo honras con tu obediencia? ¿Lo honras con tu sujeción? ¿Lo honras con cada área de tu vida, con tu servicio? Entonces, son cositas que usted tiene que revisarse en este mes. Otra obstáculo a nuestra vida de oración es la deshonra a Dios. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Cuando tú buscas a Dios y su reino, hay cosas que tú sencillamente dejas de buscar. Hay cosas que ya yo no persigo, porque entiendo que si el gobierno de Dios yo lo estoy buscando, y ese gobierno y esa justicia ha venido a mi vida, la bendición me tiene que seguir. Yo no voy en pos de la bendición me sigue a causa de que yo estoy sujeta al gobierno de Dios en mi vida.
Es importante que tú te revises. ¿De verdad estás sujeto al gobierno de Dios? ¿De verdad estás buscando su reino? ¿De verdad estás buscando su justicia? No perfección, sino que tú estás buscando agradar a Dios en todas las áreas de tu vida. Entonces, cuando tú estás parado en justicia, el cielo ve una persona que está alineada al cielo, que está alineada al gobierno de Dios. Entonces podemos ir al Padre y decirle: Padre, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Dios quiere hacer su voluntad en tu vida. Él tiene respuestas sobrenaturales para tus hijos, para tu matrimonio, para tu casa. Pero este es el tiempo donde tú revises y remuevas todos los obstáculos que han obstaculizado las respuestas a las oraciones que Dios quiere traer a tu vida. Hoy quiero orar por ti y quiero decretar sobre tu vida. Quiero decretar y quiero saber que tú ahí donde estás viendo esta transmisión, estás de una vez diciendo y reconociendo rápidamente: Señor, límpiame con tu sangre. Ahí donde tú estás, dile: Señor, límpiame con tu sangre. Si hay pecados ocultos en mi vida, yo quiero que tú me limpies de ellos y me liberes. Yo quiero que tú limpies todo obstáculo. Si he deshonrado, quiero que me perdones en este día. Y hoy quiero orar por ti y decretar que todo obstáculo que ha venido a tu vida, una vez que lo has reconocido y lo has removido, hay cielos abiertos sobre tu casa, hay cielos abiertos sobre tu vida, hay respuestas que vienen durante este mes para ti, porque este mes es el mes de oraciones contestadas para tu vida. Así que quédate allí, porque ya vamos a terminar este vlog que el Señor nos dio. Bueno, ya para casi terminar este vlog número 2, que habla acerca de lo que es el poder de la oración, el beneficio de la oración, hay muchos más beneficios. Podemos hablar de diferentes dimensiones de la oración. Muchos más obstáculos. Podemos hablar de lo que es la intercesión profética, la intercesión en el acuerdo. Pero una de las áreas también de la oración que nosotros hemos experimentado en nuestra vida personal es el poder del acuerdo en la oración. Yo recuerdo que cuando nos casamos, una de las palabras proféticas que nos desató el apóstol Douglas, que fue la persona que nos casó aquí en Miami, es que en todo lo que nosotros nos pongamos en acuerdo, Dios nos los concedería. En estos prácticamente año y medio que llevamos de casados, un año y cuatro meses de casados, específicamente 9 de febrero, una de las cosas que hemos visto es las contestaciones a nuestras oraciones que hemos hecho en el poder del acuerdo. Diga conmigo ahí: el poder del acuerdo, porque esto es muy importante. Quizás usted no está casado todavía, pero me quiero enfocar en las personas que ya tienen una pareja o no necesitas estar casado. Nosotros éramos novios y orábamos juntos y vimos la provisión sobrenatural del Espíritu Santo para nosotros poder pagar nuestra deuda sin cero deudas. Todo lo que nosotros le pedimos a Dios en acuerdo, Dios nos los concedió. La Biblia dice que a donde están dos en acuerdo, Él enviaría su bendición. A donde están dos congregados en su nombre, ahí también Él estaría. Y una de las cosas que hemos visto que Satanás trata de que en los matrimonios no haya ese acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones en acuerdo con tu esposo, te pones en acuerdo con tu esposa, la Biblia dice que dos son mejor que uno. La Biblia dice: podrán andar dos si no estuvieran en acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú caminas en acuerdo con tu esposa, con tu esposo, ¿qué es caminar en acuerdo, profeta? Que caminen bajo un mismo espíritu, que caminen bajo una misma mentalidad. Una de las cosas que usted tiene que entender es que cada matrimonio tiene una visión de vida. Todos tenemos una visión, un empresario tiene una visión, una familia tiene una visión, un ministerio tiene una visión, una empresa tiene una visión. Todos tenemos que tener una visión. ¿Por qué? Porque la visión es la proyección de la imaginación de Dios en tu vida para tú poder alcanzar algo. Por eso es que en los matrimonios también tiene que haber una visión, tiene que haber un acuerdo. Y ese acuerdo es lo que Dios va a honrar. Usted no puede estar orando por una casa azul y mi esposo
esposa por una casa negra. ¿Por qué? Porque no hay un acuerdo. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a fusionarnos en una sola persona y caminar en una sola mentalidad, en una sola visión, para poder caminar en acuerdo, y en el acuerdo el Espíritu Santo te va a bendecir. Y no solamente eso, o sea, si usted está casado, usted puede buscar ese compañero de oración en su esposo, en su matrimonio, ¿no? Pero también a lo mejor usted me dice, yo no estoy casada, búscate una compañera de oración, búscate un compañero de oración, ese hermano o hermana que le puedes confiar algo y que le puedes llamar y decirle, mira, ayúdame a orar por esto, estoy orando en acuerdo contigo, te voy a ayudar a orar por esto. Y el poder del acuerdo va también a desatar el poder de Dios para que usted vea una respuesta. Así que te bendecimos, gracias por estar conectados, y declaramos en el nombre poderoso de Jesús que viene una unción tan poderosa de oración, de intercesión, y en este mes sobrenatural número 7 vas a alcanzar una plenitud, una contestación a muchas de tus oraciones. Padre, yo los bendigo como profeta de Dios y me pongo en acuerdo con mi esposa, Señor, para que todos aquellos que están conectados en este momento, Espíritu Santo, tú vengas sobre ellos con una revelación tan poderosa de la oración, del poder del acuerdo. Espíritu Santo, yo los bendigo y decreto en el nombre de Jesús que este mes de julio y todos los meses que restan del año, aún personas que van a ver este vlog años después, yo declaro que hay cielos abiertos sobre ti. Yo desato esta palabra sobre la atmósfera, desato esta palabra sobre tu espíritu y activo y te movilizo en el poder de la unción para orar, para interceder. Padre, yo declaro que hay cielos abiertos, Espíritu Santo, y que tu mano poderosa está sobre cada uno de mis hermanos y de los ministros que están conectados. Los bendecimos y declaramos que este es un año de cielos abiertos y que vas a ver contestaciones a tus oraciones. Bendiciones. Bendiciones.